afectados por la explosión de la envasadora Solgas, específicamente en el sector Los Ríos. Informaron que los propietarios del negocio ya les han proporcionado dinero para que alquilen viviendas. Sin embargo, nuestra compañera Catherine Sánchez conversó con ellos, está en directo con nosotros y nos dice sobre algunas preocupaciones que aún mantienen estos ciudadanos. Catherine, adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches. Los afectados tras la explosión manifiestan que la compañía envasadora le responde a las necesidades inmediatas, pero expresan además que su situación podría agudizarse según pasan los días. Algunos afectados manifiestan que la compañía Solgas responde. Por lo menos ya la mayoría de personas ya no dieron los alquiler de la casa. Ya la mayoría de personas ya tienen su casa ubicada. También lo que faltan por entregar el dinero, mientras tanto le están pagando los hoteles. Sin embargo, otros se quejan porque entienden que su situación aún es muy precaria. Fueron 18 mil pesos para que nos mudaran, ¿no? Pero cuando yo voy a reclamar por la cosa de la casa, me dicen que ya ellos me dieron el dinero de la casa. Pero yo quisiera que ustedes vean cómo está mi casa. Todo deteriorado, quemado, todo vuelto, etcétera, que no vale eso. Uno no sabe después cómo va a seguir pagando esa casa. El que no está trabajando va a estar ahí y no sabe cómo la va a seguir pagando. En tanto que las personas que resultaron heridas aún se encuentran ingresadas en la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora y dentro de su cuadro crítico se encuentran estables y aún permanecen la señora Evelyn Valerio de 30 años, Altagracia Ortega de 46, Félix Morel de 36, Ramón Lugo de 25, Deni Álvarez de 28, María Álvarez de 52 y Gilda Bernard de 52 años. Se recuerda que el pasado 19 de febrero falleció Eddie De Olio de 40 años de edad y quien tenía el 50% de su superficie corporal con quemaduras. Con estas informaciones retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Catherine. Bueno, hay cosas que definitivamente no se pueden resarcir. La salud es una de ellas. Ahí vemos todavía a varias personas en estado crítico, algunas que fueron operadas el día de hoy.